quiero agradecerles a todos ustedes la participación del día de hoy. Vamos a continuar. Gracias a Luis, Amanda nos va a regalar unas lindas canciones. Por favor, yo les pido que tengan una canción. ¿Qué es lo que está pasando ahora en el Congreso? Que se ha vuelto a abrir, no, por primera vez se abre la reja, ¿no? Para el pueblo. Sí, bueno, después de muchos años, como mencionó el presidente Bogataz, casi después de 20 años, el Congreso de la República abre sus puertas para los ciudadanos, ¿no? Y este gesto ha sido con la idea de un compromiso social que adquiere el presidente Ollanta en su discurso y también el presidente del Congreso, ¿no? De incluir a los ciudadanos en todas las entidades del Estado. Y este es un gesto, como ya lo había dicho, simbólico, abrir el candado, abrir las puertas, ¿no? ¿Para qué? Para que encuentren en el Congreso un lugar cálido, un lugar en el que, como un hogar, ¿no? Como dijo, el Congreso del Pueblo es lo que va a marcar la diferencia, ¿no? Porque antes solamente veíamos entrando, por ejemplo, en todo Abancay a los manifestantes, pero ahora no, ellos han sido los invitados especiales, la CGTP, ¿no? Y ellos han hecho presentes. Y es que ese es el Perú. Bueno, y aparte esta mañana también hay varias expresiones culturales, ¿no? Sí, hemos podido contar, en un corto tiempo ha sido un evento maratónico, pero nos ha acompañado Amanda Portales y ahorita está cantando los hermanos Humala, ¿no? Y vienen más artistas, ¿no? Que también quieren sumarse a esta tarea porque ellos también tienen que contribuir a enlazar el pueblo, ¿no? ¿Va a ser permanente esa apertura? Va a ser permanente y no solo lo que ha hecho el presidente Bogataz, sino cualquier congresista que quiera hacer la réplica de este evento puede hacerlo, ¿no? Con ferias gastronómicas, de representaciones, de sus pueblos, todo lo que se pueda en esta Plaza Bolívar se va a... O sea, esta plaza ya no solo es del Congreso. No, es del pueblo. Gracias. Maestro, ¿qué le parece que se hayan abierto ahora la Plaza del Congreso para que sí, pueda vender? Está bonito, gracias. Gracias, para vender. No dejaban vender. ¿No dejaban vender? Sí, sí, gracias, Ollanta. Gracias, Ollanta. Sí, gracias, Ollanta. ¿Cuánto está el churro? Un sol nomás. ¿Un sol? Sí, baratito nomás, nada más. ¿Majar blanco o sí, qué cosa es? Con majar blanco, pura majar blanco, pura leche. Así es. Listo, viste, gracias. Ya, gracias. ¿Qué le parece que se abra las rejas ahora? Sí, pues, primera vez creo, ¿no? Ningún otro presidente no era así, ahora ya pues es abierto. Pues, sí, todos son abiertos, ¿no? Como puede decir, ya para todos, peruanos. Bueno, ¿qué le parece que se han abierto las rejas ahora del Congreso? Pasa muy bien, pasa muy bien. Primera vez que se hace, ¿ah? Sí. ¿Cómo está bien esta movida, ¿no? Que se está siendo organizada acá por el gobierno? No, me parece excelente que se haga esto. Ojalá se haga más seguido para que el pueblo pueda compartir aquí con los congresistas. Listo, gracias.